Espérate. Pa, 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 pam, pam. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Estamos en vivo con el tipo que estamos en vivo. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Estamos en vivo con el tipo que estamos en vivo. En vivo. Con el tipo. 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 Pam, pam. ¡Ay! Sí, dice Ortiz. Rafi primero. Sí acaba de ganar. Un abrazo con Kobe. ¡Felicidades, Rafi Ortiz! Desde que tenga Kobe voy y te abrazo. ¡Ay, qué bien! Dale brazos de atornilladores por ahí. Señores, buenas noches. Buenas noches. Jueves a las 8 de la noche, después de la pandemia, se dice que la gente, todo el que tenía live lo quita, porque sabe lo que viene a las 8 de la noche y es el tipo de info. Vehículo. Jack Martín, esa familia de Jack Veneno, dice: buenas noches al futuro diputado. ¡Ay! ¡Ay! Tiemblan los demás cuando saben que el tipo se va a tirar, señores. ¡Ay! Señores, me están tirando ya. Hay gente que me está tirando su puño y su cosa, porque la gente sabe, señores, que el tipo es un tigre orgánico, que no es de que a comprar votos que vamos ni nada. Entonces, eso le puede traer un trago amargo a muchos. Pero gracias a Martín por la valoración. Y señores, tengo que decir que cada día más se suman más de ustedes a esta visión. Yo sé que habrá los que dirán: yo no voto por ese, porque ese después que puso un programa lo que quiere ahora es hacerse de cuarto con la política. Siempre aparecerán la gente así. Ahora, el que entiende la visión y ha visto al tipo de infovehículo por años aquí ya, sabe que el tipo no es lo mismo que todo el mundo. Además, como le decía una persona, los diputados no viven en la zona, por eso no saben nada. Pero el tipo vive en la autopista de San Isidro y es mío, ¿eh? No, no es que me voy a mudar. El tipo puede andar en chancleta en uno de los supermercados, usted velo. Significa que eso es lo que necesitamos, gente de ahí, para que entiendan los problemas. Seguimos con los carros. Saludos, buenas noches, dice el próximo. ¿Qué es lo que yo digo que? Próximo ministro de Obras Públicas en mi gobierno en el año 2056, Joel García. Dragón 35. Esto dice que estamos en Pedro Hueve 27 dice: huevo, buenas noches para todos. Saludos para Luis Mato, señores. Luis Mato, que vaya buscando 200 mil para que lo aporte a la campaña. Porque todas esas revisiones, digo, todas esas menciones que revisiones, todas esas menciones en estos lives no deben salir de gratis a Luis Mato. Yo lo que quiero saber es quién es Luis Mato. Porque, ¿verdad? Uno tanto que lo saludan, yo quisiera saber quién es Luis Mato, qué hace, dónde vive. Activo con el duro, dice Jan, el único que habla la cosa como es, no como un tal Fernando, no sé. Déjame yo no decir los nombres. Señores, no diga, no me diga el nombre aquí, que fue ahí, Jan. No me diga nombre, que si yo digo eso me demanda. No, señores, cada quien tiene su gracia y tiene su arte. Ahora, lo que pasa es que el tipo es para los guaguaguas. Los popis lo aceptamos porque es de todo en la viña del Señor, ¿verdad? Pero el tipo le habla al pueblo. Hoy me estaba haciendo una revisión en la mañana y alguien me preguntó, espérense, me acercame más, que me siento que estoy muy lejos. ¿Vo? Alguien me preguntó: ¿y tú hablas de Corolla 2015, que él tiene uno? O sea, la persona que andaba con el comprador, con el vendedor. Y le digo, sí, me dice: wow, pero primera vez que yo veo un tipo que habla de eso, porque esta gente no habla de nada de eso. Ahí es que está la diferencia. Y eso yo me lo puedo llenar, señores, con la boca llena. Pueden ver mis videos, las fechas. El primero que hablaba de vehículo de usado y viejo en este país se llama Víctor Sánchez, el tipo de infovehículo. Lo que pasa es que he puesto a la competencia a temblar, mire, con taquicardia. Y ahora tienen que hablar de vehículos viejos, usados, seminuevos y de todo. Ah, porque nada más hablarle de Mercedes-Benz y de Volvo a los seguidores, que nada más, una gente con 150 mil pesos y que nada más gana 30 y no puede sacar un carro fiado de más de 400, y hablándole de un vehículo de 5 millones, ¿eh? ¿Eh?
Adai dice bendiciones. Alejandro Manuel dice hola. El Sekaskacha Thrasher. ¿Dónde puedo conseguir un bumper de un Toyota Corolla 2015 y por cuánto andan? Por la venta, esto parece, eso tú lo vas a encontrar. Hay muchos repuestos de bumper y eso por ahí. También por internet lo puedes comprar. Yo no sé cuánto anda. Yo le conseguí hace un tiempo, hace como un año, un bumper a una persona de un Nissan Versa y costó como 12 mil pesos. No sé. Imagino que el Corolla debe ser un poco más barato porque las piezas de Nissan son un poco más escasas. Era un Nissan Versa 2010, algo así. Saludos, hermano, bendiciones, dice Damián Tavares. Se tiene pinta de abogado, lo veo ahí como con una cosita ahí. Se va a ser diputado también. Wilmito dice, buenas noches, Wilmito, así me dice a mí Vitico. ¿Cuándo me debería de dar, cuánto? Debería ser que me da un Civi 2016. Mira, un Civi 16 debe darte en la ciudad por encima de 35. Ahora, dependiendo de tu ruta, ese 35 se puede llevar a los 40, señores. Porque hay gente que me dice, ah, pero a mí me da 40. Sí, pero donde tú trabajas 3 kilómetros de calle limpia. Wilmito trabaja de vivienda a la Herrera. No es lo mismo los tapones, pero debe darte por lo menos 35 en la ciudad. Y alrededor de 50 en carretera. Emilio Bonao dice, saludo para el tipo. Estamos aquí desde Bonao. Dicen que el torito se murió. Edwin Morales, buenas noches. Estoy casi profesional en esta vaina de vehículos. Este tipo sabe pila de vaina sobre vehículos. Suénalo, Martín. Señores, miren dónde está mi tambora. Dos destornilladores. Entonces, si quiero que suenen diferente, lo pongo así. Palito de coca. Palito de coca no. Alejandro Manuel dice, estoy por primera vez. Uy, se está, señores, haciendo un hombrecito. Por primera vez el hombre está con Infovehículo. Está perdiendo su virginidad de lifeística con Infovehículo. Adalx XX dice, tengo un Nissan March 2012, quiero cambiarlo por uno 14, ¿sabe de algún lugar? Pero tiene un 12 y quiere un 14. Lo que yo te recomiendo es venderlo. Señores, todavía estoy medio malo de la gripe. Que saben que el jueves, porque el jueves era el día que me estaba empezando. Y entonces he bebido de todo. Pero, señores, yo no sé ustedes, pero después que a mí me dio el COVID, que me dio dos veces, ¿verdad? Pero después que a mí me dio COVID, las dos veces que me ha dado. Al principio, con la pandemia, todo el mundo tenía COVID, yo no, y tuve que pegarme porque, ¿verdad? Tenemos que pegarnos de COVID para estar bien. Todo el mundo con COVID. Pero le puedo decir algo. Yo siento que no soy el mismo. Que nada han cambiado. No vivo en las nubes como me han contado. Recuérdalo. No soy el mismo porque siento que mi salud es más frágil a nivel de especialmente de la, ¿cómo que se llama? El sistema inmunológico para la gripe y eso. Entonces, no sé usted si le he pasado. Pero yo siento que me ha pasado. Gracias a Dios hay otras cosas que todavía, que dicen de que todavía por lo menos siguen funcionando, pero tengo miedo que yo me metí 3 vacunas, señores, miren. Ay, mi madre. Dice Rías, estuve en un taller, le pregunté al dueño cuáles son los problemas más frecuentes de los vehículos, porque me habló la transmisión de la mayoría de las marcas. Algo preocupante, no. Lo que pasa, señores, mira, aquí está pasando un tema grande. Es que los vehículos que están llegando al país son vehículos con demasiado uso. Luego de la pandemia, cuando la pandemia arrasó, que nos cerraron como 4 o 5 meses, que la pandemia empezó a abrir, todo el que salió a buscar vehículos ya con muchísimas millas, señores. ¿Por qué? Porque mucha gente en Estados Unidos, al ver el precio de los vehículos que han subido, señores, es que esto, los precios se han vuelto de locura. Por ejemplo, yo hay un vehículo que casi no hay en el país, pero que es muy resistente, pero casi no hay. Que es la Isuzu MOX, la jipeta. Y esa jipeta nueva costaba menos de 40 mil dólares, señores. Y ahora yo la vi en 50 y picazo, casi 60 mil dólares. ¿Te entiendes? O sea, una usada costaba 25, 28 mil dólares. Y ahora una usada así, o sea, de 4 o 5 años, te vale 45. Entonces, los precios han subido muchísimo y por eso mucha gente en Estados Unidos
compra su vehículo en subasta para tener cierto rejuego. Si yo que estoy allá lo compro, ¿qué va a pasar con el que quiere traer? Que no hay. Entonces aquí están llegando vehículos, señores. Usted se encuentra, yo me topé las otras con una Santa Fe 2019 con 132 mil millas. Una, la semana pasada vi una Ford Escape 2020 en un taller con problemas en la transmisión. No sé cuántas millas tenía porque yo no andaba mirando, por ejemplo, ese vehículo ni nada. Simplemente pasé por ahí y lo vi. Pero lo que le digo es que definitivamente, señores, ahora los vehículos, por ejemplo, yo recuerdo que iba a hacer una revisión. Revisé hace unos meses una Mazda CX-5 2016 con 215 mil millas y el dealer le puso 93. Y yo le dije, estas millas no son originales. Y el tipo me dijo, sí, tú sabes que hay que maquillar. Cuando chequeamos, 215 mil. O sea, le bajó 123 mil millas, si no me equivoco. O 122 mil. No, señores, caramba. Entonces, por eso es que los vehículos aquí están dando tanto problema, porque están llegando muy explotados. Cuando yo le digo a ustedes que la gente está comprando vehículos chinos, jipetica china, no solamente por el precio, sino porque quieren algo nuevo. Yo no lo juzgo, señor, el que se mete en una jipetica china que vale 20, 21 mil dólares. Sabe que va a tener garantía de 3, 5 años y que es nueva. Ah, que voy a perderle, que si yo qué, que dura menos. Bueno, pero estoy comprando algo nuevo porque, señor, aquí lo que está apareciendo es basura, 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 lamentablemente. Fíjense que yo no me estoy involucrando ya con el tema de vender vehículos. Aquí, por ejemplo, hace unos días subí en Infovehículos un vehículo. Subiré uno que otro así de una o dos personas que tengo cierta confianza con el tema de la venta de los vehículos. Pero definitivamente, señores, los vehículos aquí ya yo no me siento cómodo vendiendo vehículos en este país. Aparte de todos los líos que tuve, ustedes saben, para traer los vehículos, que anuncié con bombo y platillo que vamos a traer vehículos. Ustedes se emocionan, comencé a traer vehículos porque traje 13 al final. Pero me quedaron, señores, malísimos. O sea, una cosa escalofriante. Yo, porque ustedes no le he contado la historia, señores, pero esa historia yo la voy a contar en algún momento. En algún momento yo tendré que hacer un video, un live, lo que sea, dedicarlo a eso. Pero yo voy a contar la historia. Porque no fue que me quedaron mal y ya ustedes, o sea, ustedes no saben toda lo, porque yo aquí lo he evitado de que se vea. Pero ustedes no saben todos los problemas colaterales que eso me trajo, legales, familiares, de amistad y todo. Yo traer esos carros y que no me hayan cumplido. Porque fue una cosa, señores, que no es que no me cumplían con un vehículo. Es que, señores, llegué a un momento que me vi que dije, bueno, yo voy a ir preso. Con más de 150 mil dólares que ya yo había dado para que me traigan los vehículos y ningún vehículo en la mano. Entonces, estamos hablando, señores, que no fue paje coco. Pero yo en su momento le diré la historia un poco más resumida. O como decimos los cristianos, un testimonio. Un testimonio. Un testimonio, porque de verdad fue un momento difícil, que todavía estamos con los temas de placa, que yo qué, pero la gran marea ya por lo menos ha pasado en cierto modo, señores. Pero un año después, o sea, yo quedé frustrado, señores, con vender vehículos, quedé frustrado y esto me ha matado la economía, todo. Pero yo prefiero estar suelto, señores, y vivo, y no preso por otra gente, entonces, porque yo haciendo la cosa bien. Y otro si no me queda mal. Por eso a mí me preguntan, ¿recomiéndame un dealer? Ninguno, no puedo recomendar dealer, señores. Yo te puedo decir, mira, ese carro de ese dealer, quizás si lo vi ya de un amigo, lo que sea, tú lo puedes comprar, pero di que ve a tal sitio a comprar. No, yo no puedo hacer eso, señores. Porque lamentablemente he tenido muy mala experiencia. Lo mismo ha pasado con los talleres. Los talleres creen, señores, que ustedes no me dicen las cosas a mí, le hacen el trabajo mal. Le cobran precios carísimos a ustedes. Pero ¿quién es que está involucrado cuando yo le digo a Riaz, por ejemplo? Ah, mira, Riaz, ve a tal sitio. Y yo asumiendo que me van a responder. Pero miren, el Lexus, señores. Ahora mismo yo le voy a ser sincero. Yo no tengo dinero para reparar el Lexus porque yo lo gasté todo y el carro no sirve. O sea, yo le gasté ese carro mecánico más de 40 mil pesos, señores. Y el carro está ahí que no sirve. ¿Te entienden? O sea, el carro tiene ciertos fallos. Ya está mejor de motor y eso, ¿verdad? Pero todavía no está pintado. Todavía no tiene la estética arreglada a nivel general de asiento y que sí, o que tiene cierto fallo que arreglar todavía mecánico. Y ya yo le gasto más de 40 mil pesos, señores. Y los mecánicos que me dan 15, que dan 20, que dan 23, señores. El primer fuetazo yo gasté 20 y pico.
Después gasté qué sé yo cuánto, después gasté 18. Y este es el carro con prácticamente lo mismo que yo compré, con el vidrio nuevo y que ahora no tiene tanto fallo como lo tenía cuando lo compré. Entonces, ¿usted cree que yo puedo tener deseo y gusto de recomendar a alguien? Yo sé que hay muchas preguntas ahí, las voy a responder ahora, no se apuren. Pero no puedo tener gusto y deseo de recomendar a nadie, señores, porque me han quedado malísimos. Y yo asumía que no me iban a quedar mal a mí, porque yo soy el tipo infovehículo, estoy en los medios y hay que quedarme bien para seguir ganando. Pero no lo han hecho, señores. Entonces, por eso usted no está viendo publicidad aquí. Yo tengo miedo de poner un patrocinador. Tengo miedo de poner un patrocinador porque me han quedado mal, señores. Entonces, yo estoy tratando de ver cómo yo consigo publicidad, porque esto es insostenible. Oiga, yo quiero que ustedes entiendan esto. Lo que ven el antinótico, señor Carlos, que ven que piden un Patreon, dame un dólar, que sea, okay, señor, estar en los medios de comunicación y hacer esto es insostenible. Mucha gente de ustedes mismos me dicen, Víctor, contrata un agente, un diseñador gráfico, Víctor, contrata un camarógrafo para esto, hazte esto, señores. Todos los movimientos que uno hace es dinero. Usted contrata un diseñador y eso hay que pagarle. Usted contrata a los otros y eso hay que pagarle. Los programas en la radio, los espacios no son gratis. ¿Usted entiende? Entonces, estar en los medios de comunicación cuesta. Si usted no tiene ingresos por ahí, o con patrocinadores, que por ahí que tienen ingresos, es sumamente caro mantenerse. ¿Cómo lo hago? Bueno, Dios ha tenido misericordia. Dios ha tenido misericordia, pero en realidad lo que estoy buscando es patrocinio con empresas grandes. Así que si uno de ustedes o alguien que ve este live grabado en YouTube trabaja en una empresa grande, tenemos RNC, somos proveedores del Estado, tenemos todo, pero ya yo estoy cansado, señores, de tocar puertas a las empresas grandes y no te hacen caso, no te responden, te dicen hablamos ahorita, porque si usted no lo lleva de la mano, un tulpén, ya sea político, empresario, lo que sea, a usted no le hacen caso en este país, señores, no es fácil. Me estoy desahogando, me estoy desahogando porque todo se ve muy bonito, el tipo más bacano, el tipo que si o qué, señores, pero yo no trabajo para vivir de esto. Pero es difícil, porque cuando tú logras una fórmula, otro te la daña. Y cuando trata de conseguir por aquí, ese no quiere, o ese te dice que sí, pero no hace nada. No es fácil. Es a cotilla récord que el tipo de infovehículo hace todo esto, señores, que va a la radio, que va a la televisión, a costilla récord. Es difícil. Entonces, estoy buscando patrocinadores para cuéntamelo de reversa, vamos a ver qué va a pasar. Porque yo no quiero en ningún momento eliminar infovehículos, pero si yo me ato a un empleo, señores, ustedes saben que esto se va a caer, porque no hay forma de uno en un empleo llegar con ánimo y subir contenido todos los días, lo que sea, no lo hay, señores. Desde que esto comenzó de lleno, o sea, después de la pandemia, yo no he trabajado. Después que se abrió el país, yo no he trabajado, porque ya infovehículos cogió otro carácter de revisiones, que sé yo qué, o sea, los que trabajo en esto, porque no es que no trabajo, sino que no tengo un empleo formal. Claro, yo tengo la empresa formalizada y a través de ella tengo seguro y tengo todo, para que se me entienda. Lo que no voy y le cumplo un horario a nadie. Pero no es fácil, señor, usted no saber mañana, el mes que viene, cómo será. Esto no es sencillo. Alguien tiene una publicidad, un contrato por un año de 150 mil pesos todos los meses, tranquilo, ¿verdad? Ah, pero entonces me ato quizás a hablar de cosas que yo he dicho que son malas y tener que obviarlas o decir que son buenas. ¿Te entiendes? Entonces, ay, me recomiendan abrir un Patreon, a esto, al otro, no sé. Pero algo hay que hacer, señores, para que esto siga creciendo de una manera, vamos a decir, regular. De una manera regular, porque no es fácil, señores, no es fácil. El mundo vehicular cada vez está peor. Y eso de que los vehículos aquí están llegando reventados. Entonces yo lo digo. Porque es el problema. ¿Por qué una marca, por ejemplo, quizás yo no lo soy tan atractivo? Porque yo digo las cosas como son. Ah, pero vemos un video suyo aquí que usted dice que tal vehículo sale malo y ese vehículo lo vendemos, sí. Tiene que dejarle hablar. No, porque yo no puedo saltarle ahora en un live a ustedes que vayan y compren un Ford Focus, qué bueno. Porque me estén dando 20 o 30 mil pesos de publicidad, ¿te entiendes? Porque entonces van a decir que fue. Entonces, ¿qué pasa? Se me va a caer esto porque la gente no va a creer en mí. Entonces, ser serio en este país cuesta. Cuesta muchísimo, señores, cuesta muchísimo ser serio. Y entonces cuando uno quiere hacer algo por el país, por ejemplo la candidatura, usted es lo que se topa con gente diciéndole a uno que no, que eso es pa tú, ganarte unos chelitos ahí, hacerte rico tú, que yo qué. Pero la gente no ve el background que yo tengo atrás de ayudas sociales que hago a costillas récord en sinnúmero de cosas que no me gusta hablar de eso. Especialmente las iglesias también. Esto que ustedes vean ahí.
Eso es, mire, eso es un reconocimiento que me entregó una confraternidad por el aporte. No me gusta hablar de esto, pero para que usted vea que no loqueando que estamos, haciendo la cosa bien. O sea, no es a lo loco que queremos, ah, me voy a enganchar, quiero ser diputado. No, es haciendo la cosa bien. Así que si usted vive en Santo Domingo Este, actívese en la número 3 especialmente, la circunscripción número 3, que es la más grande. Actívese o conoce gente ahí, que vamos para el Congreso a demostrarle al mundo, no al país nada más, al mundo, que un tigre como tú y como yo, el hijo de Víctor, que se murió cuando yo tenía 15 años, y de doña Denny, que no trabaja, puede, haciendo la cosa bien, llegar. Que costará y me costará quizás no ahora y gane en el 60, pero algún día llegaremos. Seguimos aquí. Audi dice, ¿qué falla da un vehículo con una caja de válvula defectuosa? ¿Qué te puedo decir? Quizás te va a pasar los cambios malos. Así como que un resumen de lo que te da de defecto, yo no te puedo decir porque como que no tengo en la mente fresca cuáles fallas específicas te da. Pero sé que te va a dar, por ejemplo, los cambios te lo va a pasar muy duro, de golpe, o no te lo va a pasar. Por ejemplo, boom, 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 eso no te lo va a hacer. ¿Ve cómo ustedes me entienden? Rafael te dice, habla sobre los vehículos eléctricos en el mercado dominicano. En algunos estados de Estados Unidos está complicado. Se dice que para el 2030 el eso será eléctrico totalmente. Yo di una noticia ya de que California, y hay otra que hice el video, que lo voy a ver si lo subo mañana, que Nueva York también ya a partir del 2035 solo venderán en sus estados vehículos eléctricos. Yo tengo muchos videos, Rafi, en YouTube. Yo le sugiero a la gente, suscríbase a YouTube. YouTube es una comunidad más grande. Lo que pasa es que en YouTube yo no respondo. Porque en YouTube, señores, lo que están es los que te desmoralizan. La mayoría de comentarios en YouTube es, sa, ponle mejor sonido. Guau, búscate un editor. Sa, tú no sabes de carro. Ah, tú sí hablas disparado. Señores, usted lee 100 comentarios. No mío. Usted entra a cualquier canal de YouTube. Y ahí la gente lo que esté como aburrida comentando. Entonces yo no tengo tiempo tampoco de estar leyendo todos esos comentarios en YouTube. Por eso le digo, yo tengo un orden, señores. Instagram es para responder. Todos los días, una vez al día, yo respondo Instagram. Especialmente en la mañana, casi siempre, antes del mediodía. Yo respondo Instagram. 20, 30, 50 preguntas. ¿Tan? Y el WhatsApp es para ya cosas especiales, como una revisión, una cotización de un vehículo, de un seguro, etcétera. Que es otra cosa, señores. Yo vendo seguro de carro. Usted puede sacar un seguro conmigo. Ah, que los seguros deben ser caros. El mismo seguro que te vende otro, señores. Porque es afiliado a una compañía. Yo no soy el que pongo el precio. Sí, porque la gente me dice, yo no lo saco contigo porque seguro deben ser caros. Señores, pero ese seguro usted se va a dar cuenta que yo lo que hago es entrar a un sistema de una compañía y sacar una póliza. O sea, lo mismo que yo le cobro, lo van a cobrar en la farmacia, se lo van a cobrar en cualquier lugar que vendan el mismo seguro que yo vendo. El caso es que con los vehículos eléctricos tengo varios videos. De hecho, hice uno la semana pasada que va bien en view, que es sobre la parte monetaria. Así que Rafi, escríbete vehículos eléctricos, infovehículos en YouTube. Jeffrey dice, diferencia EX, LX, XL, tiene relación, el motor también son más equipados. El motor es el mismo. Imagino que tú me hablas de Honda, que es que tiene eso. No, tú me estás hablando de Toyota, porque LXE y SE. Todavía estoy con la tos, señores, de que hablo mucho. La diferencia que uno viene, ya los más equipados vienen con leather, vienen con sunroof, cambian los aros, a veces, por ejemplo, si la goma es 15, le ponen aro 16, etcétera, etcétera. Esa es la diferencia, señores. A nivel de equipamiento, las cosas cambian. Hay gente que no le gusta y dice, no, yo prefiero la versión más sencilla. La versión más sencilla, porque la versión más sencilla tiene menos componentes y que se dañan. Hoy me dijo una persona eso, y es verdad, yo soy uno que me gusta la versión más sencilla. Pero no con tapa bocina, con aro. Pero la versión más sencilla porque tiene menos pluma de burro. Ah, que tiene un push button, que casi que me importa. Yo tengo 38 años de edad, metiendo una llave y dándole a prender un carro. Ahora si no es con un botón, en los últimos años, ay, Dios mío, yo no puedo usar eso. Ay, yo no puedo andar sin aire acondicionado. Y tiene 3 meses con el carro y andaba en su casa sin aire. O comprar un aire acondicionado para la casa. Ahora están diciendo, ay, qué calor, préndeme el aire. Entonces la diferencia de equipamiento. Hay modelos, hay marcas
que dependiendo de la versión, por ejemplo, algunos Hyundai que cambia el motor, un ejemplo, es más grande, tiene un turbo, GDI o lo que sea. Pero tú me estás dando una pregunta muy genérica, no sé de qué modelo tú me hablas. Wilby Montero dice buenas noches, Infovehículo. Wilby Montero, lo vamos a mudar para la ciudad Juan Bosch. Señores, con la cantidad de personas que viven en ciudad Juan Bosch, si yo logro tener dos o tres dirigentes buenos ahí, señores, yo soy diputado. Porque en ciudad Juan Bosch hay muchísima gente. Y usted logra ahí tener dos o tres dirigentes buenos que te muevan votos. Y gente que uno vea que voten de este lado también, ¿verdad? Y uno puede hacer un buen trabajo. Pero todavía tengo una persona que me dijo que vive en ciudad Juan Bosch. Pero no hace política. Puede apoyarme con su voto y decirle a dos o tres vecinos. Así que ya ustedes saben. Licenciada Yaneri, hello, hello, bendiciones, dice Yaneri. ¿Y por qué ahora Víctor siempre habla de política? Señores, porque tenemos que cacarear que tenemos ahora mismo una aspiración a una precandidatura. Porque por la Junta, por ley, usted no puede decir, fíjense que yo no hablo de partido ni hablo nada, porque ahora mismo es una aspiración. Y yo no estoy seguro en eso. O sea, seguro de que la negociación no se ha cerrado. Pero más adelante ya se va a anunciar formalmente la precandidatura. Que ahí ya salimos con el partido y salimos con todo. Y luego ya viene la candidatura, que cuando uno se inscribe formalmente a finales del año que viene, como en octubre. Ay, se cae esto. Como en octubre uno se inscribe formalmente y ya ahí se sería una candidatura oficial por el partido X, que ahí uno sale. Todavía no quiero mencionar nada de eso porque estamos en negociaciones. Pero vamos bien. Licenciada Yaneri, hello, hello, dice Junior Medina, el sobrino de Danilo. Buenas noches, tarde pero seguro, tipo, la Hyundai Tucson me marea. ¿Cómo que me marea? Yo déjame ver si fue que yo leí mal. Recién me bajé de una, estaba montado en los asientos de atrás y el cinturón aprieta mucho. Hay gente que se marean en los vehículos, quizás por la altura y que no es tan ancha. Dice que te marea, pero definitivamente que se me fue el cosa. ¿Dónde que está? A ver, aquí. Ah, ok, aquí llegué. Definitivamente que hay gente que le gusta. No me la encuentro mala, pero tampoco es lo más cómodo que hay. Pero esa es la vida. Luis Duvergé dice buenas noches. Licenciada Yanel dice activa de San Pedro de Macorís. Y de San Pedro, para allá vienen unos pasteles en hoja buena. Alejandro Manuel está nadando. ¿Qué es lo que es eso? ¿Qué es lo que es? Ay, está surfeando, que con la luz de este aro. No veo bien esa cosita. Buenas noches, Víctor Infovehículo. Dice Moisés Segura. Ese siempre está seguro. Dice Yaneri que qué me puede decir con relación a la Hyundai Santa Fe en su seguridad, el tipo de motor que tiene y si son consumidoras. Del año 2010, buen vehículo. No la compre de gasoil. Si la compra de gasoil, vas a pasar trabajo. Va a pasar más trabajo que un inmigrante tratando de pasar la frontera o viajando en Yola. Que es un caso serio. Sí te puedo decir que la de gasolina viene con dos motores, 4 y 6 cilindros. La de 4 cilindros abunda mucho. Para su tamaño no tiene mal consumo. Ahora, algo que yo siempre le digo a ustedes, señores, el consumo de un vehículo es relativo a su bolsillo. Eso va conectado, el consumo va ahí, miren. ¿What? Hay gente que tiene carros que consumen 6,000 pesos semanales, 10,000 pesos semanales y van bien. Y otros consumen 2,000 y están quebrados, porque depende. El que consume 10,000 semanas, cuando viene a ver, le dan el combustible. O gana 200,000 pesos. Y el que consume 2,000 semanal, lo que gana 20. Y cuando está 20 le quita 8, usted está quebrado. Nada más en combustible. Entonces eso depende de tus rutas y cuánto consumo tú vas a tener. Ahora, para su tamaño no es mala. Ralen dice, buenas noches. ¿Cuál es la consecuencia de sensor de temperatura malo? Lo que le llaman los mecánicos la cebollita, o que tú no vas a saber dónde está la temperatura y te pone un calentón y tú no sabes. Ahora, no es que se te va a dañar nada así. Es precaución, porque si se te daña y tú no te das cuenta, se va a subir y tú no sabes. Dice Alejandro Manuel, más que a Botello. ¿Cómo más que a Botello? Botello es el 30%. Que lo he visto muchas veces en persona. Yo he ido mucho al Congreso, señores. Qué sé yo, más de 10 veces he ido al Congreso. Si ustedes supieran todo lo que yo plagoseaba por Infovehículo, señores, con este partido del PRM, que por eso fue que me quillé y renuncié. Porque ustedes no saben todo lo que yo le plagoseé a esa gente, trae una publicidad, aunque sea. Y lo que más pique da es ver una gente que andaba abrazado con Gonzalo en una foto. 200,000, 150,000 de publicidad. Y uno solicitando montos discretos y que de 20, 30,000 pesos.
y nada aprobaron, ninguna. Usted sabe lo que yo fui a más de dos instituciones. Gente que hasta conocían a uno antes de, y después del ñauñao, ahora nadie conoce a nadie. Pero estamos vivos, que es lo importante, y con salud, aunque estoy tosiendo. Luis Duvergé dice su opinión sobre la Serie B, en específico la 16. Tú sabes que a mí me gusta más la forma de manejo. Quizás por fuera de la caja 17 en adelante es más bonita, no se puede decir que no. Pero yo me encuentro la 16 más jipeta que la del 2017. Me la encuentro más robusta, más que tú puedes salir en ella y por lo menos meterte a una finquita, no con una tierra malísima, porque eso no es para eso, pero una que tenga la calle un chimala, siento que es más jipeta que la 17 en adelante. No es mala, buen vehículo, tiene buen consumo, buena reventa, la CRB es un excelente vehículo. Para mí, sin quizás, a nivel general, la mejor SUV de su categoría. A nivel de precio, calidad, reventa, devaluación, etcétera, etcétera. Ahora, ¿hay competencia fuerte? Sí, la RAV4 es fuerte, la Mazda CX-5 es sumamente una preciosura. La misma, por ejemplo, Tucson de la casa me gusta. El problema es, señores, que vamos a estar claros, el dominicano compra para que la cosa no se le devalúe, que sí, ok. Lamentablemente, Toyota y Honda es que mantiene mejores precios aquí, aunque Hyundai también ha demostrado que maneja los precios bien, no es malo. Ford Explorer 2010 versus Mazda CX-9 2010. Ya cuando tú me hablas de un vehículo de más de 10 años, Moisés, hay que ver las condiciones. La Mazda CX-9 puede ser que salga un poco más resistente con el tiempo, pero la Explorer después del 2008 en adelante mejoró. O sea, esa caja, que es la última, el último modelo de esa caja, no es mala. Lo que tiene que buscar es una que esté sana. Sana, ¿verdad? Porque yo veo que la gente dice que esa guagua no sirve. No sirve 2002 hasta el 2007. Por muchísimos problemas de su transmisión y lo que sea. Pero ya en el 2008, 2009 y 2010, esa guagua cambia su transmisión y sale mucho mejor. Sale mucho mejor. Pero estamos hablando de un vehículo viejo, señores, ya. Alguien me dijo, ¿y tú consideras un vehículo 2013 viejo los otros días? Sí. O sea, yo le dije, yo tengo un Matrix viejo del 2013. ¿Y eso es viejo? Sí. Para mí un carro 2013 viejo, pues tiene 10 años. Señores, un carro después que pasa de 5 años, ya dejó de ser seminuevo, lo que usted quiera. Después que tiene 8, 9 años, ya se le comienza a notar la vejez. Y después de 10 años ya es un carro viejo. Viste, pero no ha cumplido 10 años porque es 2013 y estamos en el 2022. Sí, ya lo cumplió. Porque los carros lo hacen el año antes. Usted tiene un carro 2001, ese carro tiene 22 años, no 21, porque se hizo en el 2000. O usted no está viendo ahora mismo la jipeta que están saliendo en 2023, ya están en los concesionarios vendiéndose. Algunas están en la calle rodando ya entonces. Entonces, por eso para mí, un vehículo 2010 ya es un vehículo viejo. Lo que pasa es que para este país no es tan viejo. Chequearlo, comprar al paso, sin desesperación. Manéjalo los dos, a ver cuál te gusta más. Quizás el manejo de la Mazda es un poco más divertido y deportivo, pero hay que ver qué te gusta más a ti. Gregorio dice, señor Sánchez, hace día me contestó una pregunta con mensaje de voz y no se escucha. Oh, pero ven acá, Gregorio, pues pregúnteme. Usted debió escribirme en el DM. Víctor, no se escucha, para yo ver qué fue lo que dije, porque así mismo ustedes a veces me escriben cosas y yo no las puedo escuchar, y yo lo que le creo, mira, no le escuché, pregúntame escrito, entonces pregúntame otra vez. ¿O usted creen que si me hiciste una pregunta y yo respondí, ya no te vuelvo a responder? Señor, el tipo de infovehículo no es así. Ustedes, lo que pasa es que lo tienen mal acostumbrado al dominicano. No digo que nos tienen, aunque soy dominicano, porque a mí hace mucho que no me tienen mal acostumbrado, y más ahora que estoy en los medios. Pero la mayoría de la gente que está en los medios, señores, tiene dos formas de ser. La que es aquí delante de una cámara o de una televisión, de la radio, y la que es como persona. Pero el tipo es el tipo, donde quiera, señores. Esto que ustedes ven aquí, infovehículo y todo eso, ese soy yo, un tipo que te hace un chiste, que te recomienda algo. Ese soy yo, señores. Yo no soy otra persona. A veces quizás soy hasta muy franco de las cosas que digo, que puede ser que hasta algún problema, un boche me he ganado por algunas cosas que he dicho. Pero ese soy yo, señores. Simplemente soy yo. El tipo de infovehículo es un tipo igual que ustedes, señores, que va al baño, que le da su cólico. ¡Ay, Dios! ¿Por qué me comí ese chicharrón sin limón? Así se me pone el cuello. Señores, cuando usted va a las 3 de la mañana a un cólico y usted se ve en esa sombra, así que usted ve que ese cuello se le puso ancho. ¡Sí! ¡Ay, mi madre! ¡Qué dificultad, eh! Entonces a mí me da todo eso igual que usted.
Yo no ando en la calle creyéndome la gran cosa, ¿no? El tipo es un tigre igual que usted. Tan sencillo como eso. Entonces, si yo no te respondí, Gregorio, usted me escribe otra vez, punto. No me vaya un pedazo ni a mí ni a ti por eso. Dice Miguel, buenas noches. Edwin dice una pregunta. Un vehículo con 200 mil kilómetros, con su mantenimiento al día, bien cuidado. ¿Qué opina? Puede ser. El Matri tiene 170 mil y pico de millas, que son cuánto, casi 300 mil kilómetros. Yo le cambié el radiador en estos días y le dije que le cambié el radiador, bomba de agua, el termostato y el abanico. El abanico estaba funcionando, pero estaba un poco lento. Méteme eso nuevo ahí. Abanico nuevo. La bomba de agua la compré. Ponle eso nuevo. Ah, pero que eso está funcionando. No quiero volver a desarmar por ahí. Pero en realidad lo único que tenía problema en sí era el radiador. O sea, un vehículo que esté bien cuidado con 200 mil kilómetros no debe ser un problema. El tema es que usted no sabe si está bien cuidado a la hora de comprarlo. Por ejemplo, yo compré el Mati con 152 mil millas, creo que fue 151 mil millas. Pero yo agarré ese carro, señores, yo le cambié los soportes del motor, correas, filtro, fluido, todo, señores, full, le di mantenimiento a las cuatro bandas de los frenos, disco, que yo que le metí cuatro gomas nuevas. O sea, yo le gasté al carro, señores. Claro, en un espacio como de 3 o 4 meses, no fue de una vez. Pero en los próximos 3 o 4 meses, así después que lo compré, yo le gasté ¿cuánto? Más 50 mil pesos. Ahora, ¿cuántos años tengo? Voy para 2 años con el carro y ahora le cambio el radiador. Eso es funda y funda, funda y funda. Y ustedes saben que yo doy muchas ruedas. Aunque las revisiones están en el suelo, señores. Miren cómo están las revisiones, como el que se vacunó con las 3 vacunas. Están en el suelo las revisiones, señores, y no es culpa suya, ni culpa mía. Es que aquí hay mucha gente buscando vehículos en la calle para comprarlo, vehículos usados 2005, 2004. Y como yo no hago ese tipo de revisiones ya, que ¿verdad? Si es un vehículo que es de un particular, tiene que ser por lo menos 2012, por ahí, de 10 años. Y si es un dealer, por lo menos 2010 yo lo acepto, 2009, dependiendo del carro. Pero yo, por ejemplo, veo que aquí todo el mundo lo que me está preguntando es por vehículos 2004, 2005. Y tiene lógica, señores. Ahora cualquier carro, cualquier jipetica 2005 te vale 500 mil pesos, señores. Y usted sabe lo que es difícil para un dominicano conseguir 500 mil pesos. No es gachú. Yo no sé cómo que hay gente por ahí tirando los cuartos y que sí, que yo que busque. Rafael Abrito Camacho, desde allá de Moca, me dice, buenas noches, ¿qué me dice una Fortuna del 2007 gasoil? Motores de gasoil después de 10 años, hay que ver cuándo se reparó, si se ha reparado. Si no se ha reparado, es una bomba de tiempo. Porque el gasoil, lamentablemente en este país, es muy malo. Pero ese vehículo tiene buena calidad de construcción, lo que hay que ver que ese motor esté recién reparado. Loapa dice, saludo Víctor, ¿qué tintado recomienda? Nanocarbono. Porque nanocarbono tú ves bien de adentro hacia afuera y te cubre bien el sol. Hay que preocuparse con el gas y los conflictos de Rusia. Entiendo que todavía no, y el conflicto principal que pudiera traer quizás es con el gas natural para acá, según me han dicho gente, pues yo no soy experto en gas, yo no soy gasístico, ¿verdad? Pero entiendo que por el momento no deberíamos preocuparnos. Aquí se compra ese en base a Estados Unidos y hasta el momento todo está bien por ahí. Creo que por hasta ahora no hay susto. Silvio emprende por una careta preocupado. Alejandro dice, vas a quedar más mal que mantequilla. Bueno, iba a quedar más mal que mantequilla, Alejandro, porque ya gracias a Dios los carros se han entregado. Estamos en el tema de placa todavía, con algunos, ya algunos se han entregado su placa, pero señores, miren, fue difícil. Fue difícil yo ver que usted me dé 1 millón de pesos, una gente que ni me conoce, porque muchos de ustedes ni siquiera me había visto en persona, y me deposita 1 millón de pesos a una cuenta de negocio, porque entiende que esto es un negocio, y que yo agarre ese 1 millón de pesos y se lo dé a otro negocio, que supone que es un negocio, y ese negocio me haga una marrulla de entregarme cuando le dé la gana, señor, con acuerdo firmado y todo. Y yo no hice un lío con Alice Ortega, con Nure, señores, porque a veces uno tiene que pensar hasta en el mismo cliente que le va a demorar su proceso. Pero miren, no fue fácil, o no ha sido fácil, la que yo he pasado por querer económicamente ganarme unos chelitos y ayudarle a usted a traer un vehículo mejor. Porque eso es otra cosa, señores. Me querían disfrazar mucho carro, de que eso está bueno y que si yo qué. No. Si está malo, está malo. Si eso está dañado, está dañado. A mí no me venga a decir que reparar bolsa de aire como la reparan, que las rayitas se las arreglan.
No, si tú tienes que meter una vaina nueva. Entonces, ahí es que han estado los problemas. Que yo soy una persona que trato de vender lo que yo digo por esta boca, trato de hacerlo. Si yo le digo que le voy a entregar bien, trato de que sea bien. Pero el criterio mío y el del otro no es el mismo, lamentablemente. Porque dice, ¿qué opina del Global Refri Auto? Lo conozco nada más de las redes. No lo conozco en persona. Una vez le solicité patrocinio, no quiso. No, pero no lo conozco personalmente. Solamente he hablado con él por correo y ese tipo de cosas. Hace como un año y algo. Saludos, ¿de qué hablamos? Toda la plepla, Julio. Toda la plepla, que tú la metió 300 mil kilómetros en un carro. Él dice, hay que tener cojones para vender vehículos aquí. No, hay que tener los timbales bien grandes, señores, de verdad. Para usted vender vehículo aquí, usted tiene que ser una persona que tenga el corazón, por lo menos con una puntica negra, para usted hablarle mentira. Porque es el problema, señores. Yo no le puedo decir a usted que una cosa es cuando no es. Entonces yo no puedo vender carro en este país. Definitivamente no puedo vender carro. Porque vender carro en este país es un poquito mentiroso. Entonces, cuando aparece uno que está sano, usted sabe cómo son los precios, ¿verdad? Entonces, es muy, muy. Para mí esto ha sido frustrante, señores, la venta de carro. Sí, yo siempre decía que no me quería meter en eso. Me metí porque muchos de ustedes me insistieron, porque se me presentó digo, una oferta buena. Y al final casi termino, señores, preso recogiendo jabón en La Victoria. Jorgito Nova, saluda. Víctor Regidor 2024. Ay, no, Eri, no estamos por tirar diputado. Yo anuncié aquí que no íbamos a tirar a regidor. Y usted me preguntará, ¿pero por qué no te vas a tirar a regidor? Lo que pasa es que un regidor necesita un síndico, señores. ¿Entiendes? O sea, yo no me puedo tirar a regidor solo. Yo necesito un síndico para tirarme a regidor. Entonces, en las negociaciones que estoy haciendo, lo que se prevé o lo que luce mejor es que tirar una candidatura a diputado, porque Santo Domingo Este es grandísimo y como quiera, regidor o diputado, hay que recorrer mucho. Además de que yo tengo gente en guerra, en El Toro, en San Isidro Pueblo, mucha gente, dirigentes, políticos, que no podían votar por mí como regidor. Y como diputado, sí. Y ellos mismos me dijeron, pero Javito, te va a tirar algo que nadie puede votar por ti. Cuando tú sabes que tú tienes cientos de votos aquí en esta demarcación, entre Guerra, San Isidro y El Toro. Muchas iglesias, señores. Yo tengo muchas iglesias que si se unen, si los pastores se unen, los miembros se unen, vamos a dar un susto, señores. Ustedes van a ver tipo en el Congreso. Después les voy a hacer su live del Congreso. ¡Hey, mi gente, Infovehículo! Mira aquí estamos con Pacheco, Pacheco, saluda ahí. Quítame esa cámara, ¿viste? Que saluda, señor, la gente de Infovehículo. Estamos aquí en el Congreso con el tipo de diputado. Dice Eric que tiene mi apoyo. Así es, señores, esto ahora mismo yo lo acepto como así. Pero en su momento, ya para el año que viene, yo quiero, cada gente que me diga quiero mi apoyo. Yo quiero sentarme con esa gente. Yo quiero que organicemos y pueda hacer un listado de la gente que puede mover. Porque se supone que en su momento hay que buscar una logística para mover, ya sea de vehículo, de dinero, lo que sea, para mover esos votos. Uno tiene que saber con qué cuenta. Además, yo quiero darle la cara a todo el mundo, señores, porque si gano, van a tener un diputado de verdad, del pueblo. El tipo que vaya en chancleta a comprar a la autopista de San Isidro, así como voy a pelarme, que me dice el barbero, eso es lo que me gusta, que yo voy a pelar a un diputado, digo así mismo. Porque yo vivo aquí, señores. Hay 11 diputados en la Cámara del Congreso y creo que 9 no viven en la circunscripción número 3. Entonces, ¿cómo usted puede saber los problemas de un lugar cuando usted no vive por ahí? Licenciada Yanela dice, esos Ford Focus dan problemas. Sí, ahí, mamacita. Dice Eri, ah, diputado, sí, ya. Mucha gente me pregunta que por qué cambié tan rápido. Y bueno, no es que yo cambié, señores, que usted se sienta a negociar con lo que saben de arriba. Te van diciendo, no, Víctor, esto y esto y esto. Además, para tú invertir X cantidad de dinero como regidor, inviértelo como diputado. Entonces nos fuimos como diputados. Estamos totalmente en operaciones, pero estamos, señores, estamos cada vez amarrando más. Visitando estructura en Guerra, visitando estructura en Boca Chica, en la autopista de San Isidro, junta de vecinos, gente mía, la doñita que va a la iglesia que mueve 40 votos. Todo eso lo estamos amarrando porque vamos a ganar con el pueblo, no con los políticos que vamos a ganar, es con el pueblo. Dice que el Kia Lotse, igualito que el N20, no es malo, pero encontrar uno sano es difícil. Eso como dice muela de gallina. Winton Clase presente, ay sí. Anarquía acechando, dice Firo, mi hermano Víctor. Firo, usted vive por estos lados, yo creo, si no me equivoco, ¿verdad? Firo es de los primeros que vio cuando Infovehículo nació, señores.
Señores, déjenme decirle esto brevemente antes de seguir respondiendo. Ahora que veo a Firo ahí. Las grandes crisis a veces te dan grandes ideas. Yo trabajaba en una empresa, estamos hablando de el año 2018. Mi esposa dio a luz en el 2018 al caconcito de Kevin que anda por ahí, que se ha metido en los live aquí. Y yo trabajaba en una empresa y la empresa cerró. Y yo me quedé sin empleo. Yo trabajaba como árbitro de béisbol profesional en la Dominican Summer League. ¿Qué? Sí, yo trabajé 3 años, señores, en la Dominican Summer League como ampaya. Hacía home, hacía mis bases y fui reserva de Lidón, de la Liga de Invierno, de Cogido Licey y todo eso, para que usted lo sepa. Pero ahí vi que había mucha matrulla, pues no déjame subir, porque un tigre grande, blanco, gordito, que sabe inglés, que se sabe las reglas. Ustedes saben que hay que pisotearlo para no subir, porque me voy para acá. El caso es, señores, que en el 2018, a finales, yo decido entrar a un call center. Tenía 10 años que no trabajaba en un call center. Y entro a un call center. Nada más duré 3 meses, señores, porque no aguanté. Pero la necesidad, una mujer que tiene un niño pequeño, hay que trabajar, ¿verdad? Hay que producir. Y yo ahí, algo que ya me habían dicho hace más o menos un año la gente atacando, pero crea, habla de vehículos, que sí o qué, señores. Y de ahí, de esa necesidad, de esa crisis, de que yo no aguantaba eso, en la cafetería de del call center, yo hice así, busqué Instagram, crear página. Ya había hablado el nombre con mi esposa, pero tengo que darle los créditos a ella. Este nombre de Infovehículo RD lo puso mi esposa. Mi esposa me dijo, ponle Infovehículo RD porque toda la información vehicular dominicanizada. ¡Ay, sí! Yo le había puesto ese eslogan, pero el nombre lo puso ella. Mi esposa es mercadóloga y sabe de eso, ¿verdad? Entonces, ese día yo dije, esto es, papá, y creé Infovehículo RD. Puse una foto de eso, como cuando está trabajando, descargué una foto, como en construcción, y puse el 1 de febrero. Arrancamos con información dominicanizada, que sí, que señores, y sin yo subir un post, llegué a tener 199 seguidores. Cuando arranqué, yo arranqué ya con 199 seguidores sin tener nada, digo, oh, pero esto como que se va a dar bueno. Y de ahí salió Infovehículo, que es una historia larguísima, y usted sabe dónde está. El tigre ha sido nominado, radio, televisión, que yo qué. El hijo de doña Deni, no tengo empresario, ni tengo partido político, ni nadie atrás. Simplemente esfuerzo y ustedes, que hablan mucho, ¿verdad? Llaman, señores, porque ustedes hasta han llamado a programas diciendo, ah, el tipo. Porque hay gente que me ha dicho, oh, yo me he contactado con gente así que me dice, ah, pero lo mencionaron en un programa usted y me han escrito, oh, usted quiere venir para acá, oh, entonces llamen a los programas y hablen del tipo, nadie sabe. Kia Sedona 2014. La Kia Sedona clase Winton es igualita a una Sorento, pero versión minivan. Mismo motor y mismo todo. El motor es GDI. Tiene que cuidarlo, aceite sintético y todo, pero no es mal vehículo. Pero tiene su motorcito GDI. Dice Ria, he pensado en comprar un auto chino, 0 kilómetros, lo mencionado del video, y tintar su cristal, así dura más, y no comprar uno de esos macos, es lo que pienso. Señores, yo les soy sincero, eso es lo que yo veo que mucha gente está haciendo, y yo no lo culpo, lamentablemente, porque usted se topa aquí, yo he visto Jeepeta, CRV, Mazda, que yo digo, Dios mío, o sea, cuando la traen y cuando la arreglan. Entonces uno dice, contra, yo voy a $30,000 por una vaina todo remendada. Lamentablemente. Carlos dice, Ford Edge 2012 versus Escape 2012. La Escape es comercialmente mejor. La Ford Edge comparte piezas para esos años con la Mazda CX-9. Pero la Escape comercialmente va a ser más fácil de vender, aunque la Edge es más grande y más ejecutiva. Manéjala a ver cuál te gusta más. Quiero el contacto para el seguro. Escríbeme al WhatsApp 829-620-9433. 829-620-9433. Escríbanme ese WhatsApp, señor. El que llame ese WhatsApp está perdiendo su tiempo porque eso no tengo un celular. O sea, ese chip no existe. Ese chip yo le pongo para que no se caiga el número. Le pongo una recarga cuando me acuerdo, pero ese número no existe. Entonces, escríbame al WhatsApp que le digo. Porque por WhatsApp que yo le voy a responder. Contigo lo más fácil y cómo sacar un seguro y con todos los pormenores, dice Wilby. Señores, el que saca un seguro conmigo, Wilby lo dice porque él y su familia entera tienen seguro conmigo. ¿Sabe algo? Wilby hizo una reclamación de una grúa, señores, y esa empresa la quitaron. ¿Usted sabía, Wilby, eso? Que después que usted hizo esa reclamación, eso llegó, escaló tanto que esa empresa la quitaron. Por siempre digo, no importa, en este caso no importa la compañía.
El que importa es que ellos saben que yo soy el tipo de Infovehículos. Por eso yo comencé a hacer seguros con esa compañía. Porque las otras, quizás más grandes, que yo, ¿qué? ¿Quién usted? Ay, vamos a ver, qué sé yo, qué. Pero ahí cuando me recibieron con un cafecito, mira, que era el tipo de Infovehículos. Loco, yo estaba en YouTube. Y yo nada más tengo que hacer una llamada. Pam, mira, me le está pasando esto a uno de mis clientes. Pa, pa, pa. Y todo me lo resuelven rápido. ¿Por qué? Porque saben que yo soy una figura de los medios, señores. Y por eso que yo trabajo con esa empresa. No voy a decir el nombre porque no me paga publicidad. Pero el que saca seguro sabe cuál es. ¿Qué me dijiste? Mañana está todo el mundo cotizando para saber qué empresa es. ¿Qué me dijiste de la Hyundai Santa Fe? ¿Qué tipo de motores? Ya, pero ya yo te dije que son buenas. Ah, pero es que ya no dice. Me hace una pregunta y se va a freír un huevo por ahí. Y deja el live abierto. Sube eso. Oh, oh. Ah, bueno, pero que se te iba a quemar el huevo. Que yo, que bueno, pues para que el aceite. Te dije que es buena, que viene 4 y 6 cilindros y viene de gasoil, pero no te compres la de gasoil. Ya la de gasolina dependerá cuál te guste más y cuál te encuentra más sana. Porque cuando usted está comprando un vehículo usado, señora, a veces no es el que a usted más le guste. Usted puede decir, ay, a mí me encanta el color naranja pistacho. Y si no hay de ese, y lo que hay un blanco, cójalo si es el que está nuevo. Es una puya para mi esposa que está por ahí escuchando. Que la madre que si no es rojo no me gusta. Si no es rojo no me gusta. Ha tenido chepa que encuentra los carros rojos, pero no es tan fácil. Wilby Montero dice, si me llevas ahí, te puedo hacer ese trabajito. Oye, ¿para dónde? Buscame los votos. Líder, la Mitsubishi Endeavor, ¿qué usted opina? Tiene el mismo motor que la Montero Cara de Gato, el 6G75, creo que se llama. Yo no me sé los nombres bien de los motores, así, por numeración, pero creo que es ese. No es mal vehículo, la pieza un poco cara, la pieza estética difícil, porque esa guagua dejó de existir en el 2012. Entonces las piezas se van, la van dejando de hacer y son, ¿verdad?, un poquito más difícil, pero no es mala guagua. Vamos a llegar al final para terminar esto ya. Alejandro, muerto de risa. Buenas noches, ese As. Ven, licenciado Yaneri, ¿cuál vale más la pena? ¿Un Kia Soul 2015 en adelante o una Santa Fe 2000 y 2012? Bueno, son vehículos diferentes. Y además el Kia Soul tiene motor GDI, hay que ver. Más resistente la Santa Fe 2010-2012. Ahora más práctico, ¿verdad? El Kia Soul, hay que ver qué tú necesitas. Dice, bienvenida Angeli, este es el tipo de Infovehículos. ¿Dónde está Angeli? ¿Dónde está Angeli? Ah, veo que dice que se conectó Angeli Perrier. Señores, un aplauso. Déjame buscar, espérense. La... ¡Tan, tan, tan! Ah, no, espérense, que hay que darle de este lado, Es así, oigan. Angeli, el comedor de tornilladores que ustedes saben que lo utilizamos para. Angeli, bienvenida. Yo soy el tipo Infovehículo, el tigre que habla en los lives, que se arranca la nariz, que come salami, que. ¿Qué más? Todo lo que hace un dominicano que anda en chancleta, sí, porque la gente cree que uno. ¡Ay, que el tipo Infovehículo! Gran, vale. Yo estoy rullido igual que ustedes, señores. Lo que pasa es que yo salgo en la cámara y ustedes no, pero todo lo mismo todo. Iván Segura Araujo dice saludos. Diego dice, por poco me meto la pata con la que 2013. Gracias al tipo Infovehículo nos fue mejor. Ay, Diego, si te metes ahí, señores, yo no conozco una gente que haya comprado una skate y a los 3 años no te calvo o con cana. ¿Qué año es el límite para un seguro full? 10 años, o sea, que estamos hablando ahora 2012. Luego de ahí se puede sacar, pero con ciertas limitantes y eso. Por lo menos en la compañía que yo estoy, ¿verdad? Hay compañía que nada más 7 años. Yo te he dado mucha publicidad con las revisiones, dice Princesa Melba. Sí, yo sé que ustedes... Señores, todo lo que yo hago, este boca en boca, es ustedes, señores. Estos 21 mil seguidores que hoy llegamos, 21 mil seguidores en YouTube. Y ya les dije, tenemos 2.200.000 reproducciones en YouTube de view. Y eso es porque ustedes lo... Porque, señores, ¿qué hago yo con decir? Yo tengo 50 mil seguidores. Y son mentiras todos. ¡Hablador! Dice Jan, está bien una Honda Palio 2006 en 340, andan por ahí. Ah, no, 2006, está barata, porque yo la he visto hasta en 4 y pico. Hay que ver que por qué tratan tan barata, porque señores, aquí de, no, de 100 carros, 99 lo están dando barato porque tiene algún problema, estético, mecánico, pero problema. Pero hay una gente, claro, que me salió un trabajo en Canadá y me voy, pero eso es uno. Emilio Bonal dice, no, la revisión de la economía está por el piso. Sí, señores.
Definitivamente, aquí la gente anda buscando carros de la calle porque es que los carros están muy caros. Señora, fácilmente usted va a un dealer y usted no encuentra ningún vehículo de menos de 900 mil pesos. Porque los carros más baratos, los recién importados, están en 700 mil y 600 y pico. Entonces, si ese dealer no tiene esos carritos pequeños, el carro más barato fácilmente es de 900, un millón. Y eso, meterse en 1 millón de pesos fiado con 200 mil inicial, no es fácil, no todo el mundo lo hace. Iván dice, sale factura una Ford Explorer 2011 para la ruta del Paraguayo no, Pariguaya, y de vez en cuando ir a Campo Río en Codo. Miren, la Ford Explorer, la gente siempre me habla de la cremallera, su cremallera es electrónica, y es una cremallera sensible como los vehículos americanos, que tienen muchas debilidades electrónicas. Ahora, si está bien sana y tú la cuides y no estás metiéndote en lodazar y charco, que no te puede funcionar. Si tú sabes comprar por internet, Iván, te va a ahorrar mucho en sensores y eso, porque aquí cualquier sensor, ¿cuánto vale ese sensor? 5 mil, y tú lo buscas en internet, $35, y a veces nada más quita un pro y ponerle, usted lo pone. Dice Alejandro, espero que te vaya bien en la política y te acepten tu propuesta. Alejandro, estamos en eso. O sea, siéndole sincero, señores, miren, voy a aclarar un poquito más para que entiendan. Yo renuncié al PRM, del cual formé parte desde el año 2011 hasta el 22 de julio, creo que fue del 2000. ¿Qué estamos? 2022, 11 años militando ahí, pero sin ser político, no tenía cargo en el partido ni nada. Pero sí conozco de la gente que está en el gobierno varios diputados, directores de cosas y que sí o qué. Pero me sentí, tengo que decirlo, me sentí hasta ofendido en la manera que el PRM me trató después de estar en el poder. Le deseo suerte a todo el que se queda ahí, ¿verdad? Pero lamentablemente yo no puedo decir que conseguí absolutamente nada, y yo lo que buscaba era publicidad para mi programa y ayudas sociales, operaciones, silla de ruedas, que sí o qué, y nada de eso apareció. Me molesté y me fui. Ya yo estoy en otro partido, ya yo me juramenté en otro partido. Yo escuché propuestas de tres partidos. De los tres más grandes que le siguen. Y elegí la que yo entendiera la mejor opción. Me junté con los líderes grandes, señor. El tipo Infovehículo se reunió con los Turpen. Ahí fue que yo me di cuenta que políticamente yo tenía algún valor. Porque yo me reuní con un presidente de un partido y dos secretarios generales de dos partidos. O sea, con los Turpenes de allá arriba, yo me reuní. Me hicieron oferta, aquí te damos esto. Y decía, ok, yo acepté la que entendí mejor, también por las amistades que tengo ahí, pero no anuncio nada. Ustedes saben que yo tengo mi programa de radio en una emisora del Estado, que mi canal, el segmento del Canal 4 está en el Estado, y yo he tratado de llevar eso suave en paz, porque tampoco yo quiero desaparecer de los medios, y yo renuncié al partido, pero tampoco soy un loco que habla de política y me voy a poner a hablar mal de nadie. No, simplemente me alejé de ese partido por cómo se está manejando. Pero ya lamentablemente, cuando yo saque una candidatura, que yo salga, ¿verdad?, al aire, que ellos vean otro partido, ellos van a saber qué con otro partido. Y después explicaré aquí en el live por qué con ese partido y eso, lo que sea. Pero lo de la candidatura, realmente, yo diría que eso está un 80% amarrado. Faltan algunas cositas por amarrar, pero estoy diciéndole que ya yo he hablado con los Turpenes de allá arriba, los tigres que usted ha visto, que han sido jefes de este país o lo que sea, y ahí nos vamos a tirar. Con apoyo de los partidos he caído muy bien y todo. O sea, que eso, han visto que yo tengo un trabajo, que la gente me sigue. Yo creo que soy una de las pocas personas que nunca ha tenido un puesto en el Estado y tiene tanta gente, señores, políticamente. O sea, yo tengo cientos y cientos de gente conmigo que nunca he tenido un puesto. Yo nunca le he dado más que quizá un bonito de la tarjeta de 1500 que me dieron 20 o 30 tarjetas en diciembre. ¿Entiendes? Pero la gente ve que si yo llego, van a llegar conmigo, porque yo no soy, miren, con Infovehículo. Infovehículo ha crecido y yo siempre le doy el mérito a ustedes, no a mí, porque esto es de nosotros. Yo soy la cara, pero si ustedes se me dejan de seguir todito, se cae esto. Entonces yo soy la gente que tiene los pies sobre la tierra. Ah, que tú vas a cambiar. Yo tengo 38 años, yo no soy un hombre viejo y no he cambiado. ¿Te entiendes? Entonces, los valores que me enseñó a mí mi padre, Víctor Sánchez padre, cuando murió, que yo tenía 15 años, fueron suficientes. Porque hubo una palabra, mire, mi papá me enseñó a mí a ser escogidista. Me enseñó a manejar camiones y me dijo una palabra, que es mejor
ser serio y pobre que bandido y rico. Y eso a mí nunca se me va a olvidar. Es mejor ser serio y pobre que bandido y rico. Entonces, eso yo lo aprendí y esa misma filosofía de vida la he tenido. Por eso tengo la misma mujer, señores, desde novio, 20 años juntos. Ya me toca cambiazo, me toca pensión, ya, ¿verdad? Y ya tengo 21 años con la misma novia y después esposa. O sea, siempre, por eso la gente me ve como alguien responsable. Infovehículo, digo las cosas como son, digo la verdad. Y cuando usted lleva eso a un partido político, a todo el mundo le va a gustar porque usted no tiene rechazo o tiene muy poco. Porque siempre va a saltar uno, este baboso de que llegue va a cambiar. Bueno, si usted lo cree así, pero no es 100% así. Dice el Cy Young MVP. Oh, dice Info, ¿cuál es mejor? ¿Qué de ellos dos? Yo hice un video sobre eso, búscalo en YouTube. Búscalo en YouTube para que veas. Tengo dos videos, escribe Infovehículo GDI, por ejemplo. Y ahí te vas a dar cuenta de lo que yo hablé. Ahora, los motores que no son GDI, porque no es que sea Dodge, porque puede ser Dodge y puede ser GDI a la vez, porque eso son dos cosas diferentes. Busca los videos. Ahora, los motores que son de inyección indirecta son menos problemáticos con el tiempo porque acumulan menos uso. Hal Fernández dice, tipo, consumo promedio de Kia Forte 2016. Eso anda como por los 32 en la ciudad y 40 y picazo, 50 en carretera. Honda Accord 2010, V6 o V4. A mí me gustan los vehículos grandes V6. Se muevan bien. O sea, vehículo 4 cilindros, al menos que no sea un 4 cilindros bien acoplado, bien fuerte. Me gusta 6 cilindros. Ahora, si aparece un sano 4 cilindros, no sea para igual, Eduardo. Vamos a ver por aquí, dice Eduardo. Ah, ya se lo respondí, jaja, dice Yaneri. Jaja, como la salchicha. Tengo que renovar, así es que para principios del mes, tú me escribes para que renovemos eso. A Gene dice, buenas noches, hace un tiempo quería poder estar en vivo en live. El tipo es muy fuerte, quiero comprar un vehículo, tiene un presupuesto de 750,000. Bueno, hay que ver a Gene qué tú andas buscando. Porque con eso pueden aparecer muchos carros, pero jipeta más vieja, hasta camioneta. Entonces tiene que decirme qué es lo que tú andas buscando. Alejandro dice, de nuevo el número, creo que lo copié mal, 829-620-9433. Si me escribe ahora, estoy en el live y yo no voy a responder después de esto. Mañana en la mañana yo te respondo, pero tú me puedes escribir, porque yo soy normalmente el que lo usa, aunque a veces mi esposa desde la computadora da respuesta, escribe cosas, pero tú me escribes, yo lo uso, yo siempre soy el que hace la cotización y eso. O sea, como le digo, lo que pasa es que tuve que eliminar, señores, lo tenía un teléfono con dos chips, y primero porque quise cambiar por un mejor teléfono, y segundo porque tuve que eliminar, porque le digo a la gente, no me llame ese número, señores, en medio del canal 4, en una grabación, una llamadera, ahí se me olvidó poner, haciendo un video, pan, una llamadera, entonces tuve que dejarlo sin chip, que nada más un WhatsApp, porque lamentablemente, señores, entonces cuando usted lo coge, aló, Víctor, ¿qué aceite yo le puedo poner a mi vehículo? Señores, pero yo te dije a ti que me escriba. Porque uno tiene cosas que hacer, señores. Y me llaman hasta por videollamada. Como que yo estoy loco un día que yo tengo un cólico ahí para decirle, mira cómo yo estoy, hermano, y enseñarle el inodoro, mira. Dice segura Carlos, Toyota Camry 2012 debe darte alrededor de 30 kilómetros por galón en 4 cilindros. Y 26 más o menos en 6 cilindros para su tamaño económico. Dice que, ¿qué me recomienda, Jenny? Yo te dije que tiene que decirme qué carro para saber. Dice Nobel, un carro del año 2000. Bueno, con 20 y pico de años, aparecen a veces Honda Civic, el CR-V, el Toyota Star, le aparecen, pero ya tú sabes que lo que están usando, hasta Corolla, que le ha cambiado el motor o lo que sea, pero ya tú sabes cuánto cuesta un carrito de eso. Te quieren cobrarte 300,000 pesos cuando están sano. Un abuso. Ya le dice, quiero un vehículo que me dure más. Hace 5 años de aquí en adelante y mi ruta paraguaya. Cómprate una marca japonesa que son los que realmente duran más. Toyota, Honda, Subaru, Mazda. Hyundai y Kia han salido mejor en los últimos años, pero a nivel de plástico se deterioran rápido. Y su rodamiento, tren delantero y eso. Y los vehículos americanos comienzan a dar muchos fallos. Así que yo prefiero, y los europeos también. O sea, muchas fallas de diferentes cosas. Con los años, cómprate una marca japonesa. Dice Suzuki sea 2017, oye, 20, ¿cuál recomienda? El CIA es bien resistente, tiene un motor, el mismo motor que usa el Suzuki Swift de la casa,
Pero yo no sé si tú necesitas más espacio y el G20. Yo me inclino ligeramente por el Suzuki Ciaz. Para no andar como tan común. Saludos de Bonao City, dice Francis. Fido 2007 japonés para ruta paraguaya. Hay que ver cómo está su cremallera y el cambio de guía, cómo fue. Pero puede funcionar. Amado Vial dice: Hola líder, hola Amado. Oye, Amado Vial, eso no es de RD Vial. Quiero comprar un carro, dice Argenis. Ah, bueno, un carro de 750. Por ahí andan el Antra, Kia Forte, más viejo Honda Civic, Corolla, Mazda 3, Mazda 6, Mitsubishi Lancer. Hay que ver qué te gusta a ti. Dice Jairo, el tipo, saludos de Chile. Cuando vaya por allá, te llevaré un presente. Así nos conocemos. ¡Ay! Un presente y un futuro. Está bien, gracias, Jairo. Dice Amado Líder, saludos. Saludo Amado Vial. Hermano, una Santa Fe del 13 en adelante. ¿Cuál me recomienda? La del 4 o la del 6. Me gustan vehículos grandes, 6 cilindros. Trata de que si sea de la casa, aunque yo no sé si en Chile viene con motor GDI. O sea, aquí que sea de la casa, para que el motor no sea GDI. Sí, pues dice, no escuché cuando hablaste de la Jazz Utero 2008 porque se me frisó. Ah, pero yo no lo vi tampoco ese. Silvio, Daihatsu es una marca de Toyota. Mecánicamente no es mala. El problema es que las piezas son un poco difíciles porque ese vehículo no entró a Estados Unidos. Dice Ángel, un carro que no pierda mucho valor. Toyota, Honda y Hyundai son las tres marcas que menos pérdida de valor están teniendo en el mercado en los últimos años. Una marca japonesa, pero la versión americana, supongo. Señores, es que una cosa es la versión, otra cosa es la marca, claro. Puede ser un Toyota, un Honda, pero que sea versión americana. O puede ser versión de la casa, dependiendo del modelo que sea. Porque la gente cree, la versión que trae, por ejemplo, la Delta Comercial o Agencia Bella, no tiene guía cambiado. Eso está hecho para Latinoamérica. Está hecho para Latinoamérica. Ahora hay que ver qué versión para que sea o no. Porque aquí hay un cuco con los vehículos de la casa y lo que sea. Ahora, japonés ya es diferente, porque un Toyota Vitz, un Mazda Demio, ya son carritos con guía cambiado que con los años dan su problema de cremallera y de sensores. Doctora Kennedy dice: Hola, en cuanto a comprar un vehículo, ¿qué color es mejor? Eso depende de cuál te guste a ti. Ahora, los colores más comunes aquí son blanco, gris, rojo, negro, azul. Esos son los colores más comunes. Líder, ¿qué opina de un Honda Civic 2000? Carísimo cuando están sanos y cuando están baratos, todo explotado. Pero si está sano, bueno. Dice Yaneli, los Toyota están muy cariñosos. Sí, la Toyota me gusta, la RAV4. No, todo aquí los carros están, señores, es una locura. Ahora dice esa ya en RD. Ah, no, bueno, yo preferiría una D6 para mejor desplazamiento. La vea con Infovehículo, dice Honorio. Señores, muchísimas gracias. Señores, el sábado a las 10 de la mañana, Infovehículos RD Radio, 96.1 FM en Santo Domingo Sur y Este, 98.5 para todo el país. El 6 de noviembre venimos con el podcast. Uno mensual, ya estamos gestionando quién va a ser nuestro segundo invitado. Dice Amado que él es experto en seguridad vial y te invito a mi canal a hablar. Oh, perfecto, Amado, escríbeme al DM para que nos pongamos en contacto y así cuadrar, no hay ningún problema. Y qué bueno que eres experto en seguridad vial porque te podemos también llevar allá el programa de radio, ¿verdad? Para que hable algunos temas. Vamos a responder esto para despedirnos. Segura, Carlos dice: Toyota Camry, ya te dije que te da como 30 kilómetros. Dejen de estar friendo cosas y dejen el live abierto. 30 kilómetros, 4 cilindros y 26 el 6 cilindros. Un Honda Accord 13, 4 cilindros, lo vi, Honorio. Puede ser, señores, imagínense. De la transmisión AMT, señores, aquí es lo que hay una balsa de cosas robotizadas y que yo qué, que cada día están diseñadas para dar más problemas. Eso es lo que está pasando con todas las transmisiones. Mientras más modernas, más problemas van a dar. Ahora, hay que si darle su mantenimiento, a ver. Un abrazo, dice Amado. Escríbeme, Amado, para que cuadremos eso. ¿Cuál es la diferencia entre el S y el LE del Corolla? Uno arito, uno platiquito y disparate, porque eso es lo mismo. Yo, ¿verdad? Uno bumpercito más grande, un que yo qué, pero a nivel mecánico es lo mismo. Se me cuidan, señores. ¡Abur!